Hola, ¿cómo están? Otra noche más con Saber y Sabor desde el Hotel Alejandro I. Del, desde el rincón de Alejandro, para darles a ustedes la bienvenida y agradecerles la gentileza que han tenido de sintonizar la señal de cablevisión Somos Alta Canal 2, para acompañarnos como todos los domingos, ustedes en casa, en familia, como, como a nosotros nos gusta. Y nosotros acá para brindarles el saber de nuestros invitados y a ellos el sabor de las comidas del Hotel Alejandro I. Esta noche vamos a tener una mesa interesante porque vamos a, a abordar distintos temas que hacen al interés de la comunidad de Salta. Eh, ustedes vieron que en los últimos tiempos se habla mucho del temor de la salud de, la, de los niños, sobre todo en las escuelas, de los jóvenes, pero ¿por qué no también de todos los ciudadanos salteños? Con, este, eh, con esta aparición o brote de meningitis que hubo en las escuelas, y hay una cantidad de casos, que justamente a quienes hemos invitado esta noche nos van a ilustrar perfectamente sobre qué grado de alerta tenemos que tener o qué grado de preocupación tenemos que tener con estos casos de meningitis que se han pre pre presentado en Salta. Fíjense ustedes que eh, lo dijo un, un invitado la semana pasada en este programa, estamos hablando eh, y repitiendo temas que tienen que ver con enfermedades. Que son de siglos anteriores. Son enfermedades que tienen que ver seguramente con nuestra educación, que tienen que ver con nuestro estado de ignorancia, con una cultura que va en retroceso, porque mucho tienen que ver con la higiene, mucho tienen que ver con la calidad de los servicios que se brindan, por ejemplo, en el agua, por ejemplo, en el servicio de cloacas con la higiene que haya en los hogares, con la higiene que haya en las escuelas, en los colegios, en los hospitales, en los lugares públicos, con la costumbre, con la sana costumbre que deberían tener cada una de las personas en el lavado de las manos. Ustedes saben que cuando uno transita en un ómnibus, en un micro, en un servicio público, en un taxi, pone la mano en lugares donde generalmente no están desinfectados, donde hay una gran cantidad de, de bacterias o cosas que pueden afectar a nuestra salud cuando nos llevamos la mano a la boca, o cuando vamos a un café sin lavarnos las manos y agarramos una media luna, o cuando los niños juegan en el piso o van al baño, no se lavan las manos, llevan la mano a la boca o llevan la mano a los alimentos, y es una forma de transmitir la posibilidad certera de tener o de contraer alguna enfermedad. La meningitis, como la tuberculosis, como la sífilis, eh, que hemos venido hablando tanto en este programa con el programa temas de la gente tiene que ver tiene mucho que ver con la educación y como consecuencia con la forma que llevamos adelante nosotros nuestra higiene o en definitiva la falta de higiene también tiene que ver y eso vamos a hablarlo esta noche si los servicios de prestación de agua por ejemplo están acordes a lo que la población exige si son seguras si el agua es segura si en todo lado tenemos agua potable si no hay agua contaminada. Y cuando recibimos agua turbia por cuestiones de lluvia que todavía las tenemos presente en nuestra ciudad, inclusive con inundaciones, si sí, eh, ese elemento llega con seguridad a las personas para su consumo. Vamos a tener, por supuesto, eh, personas que tienen autoridad para hablar del tema y vamos a, a tratar de informarnos mejor para eh, no para, para que tengamos nosotros... Una aflicción porque en Salta estamos viviendo un problema, una amenaza que, este, que tiene que realmente alertarnos, sino que realmente tenemos que ocuparnos o preocuparnos eh, de un tema que es fundamental para prevenir, que es empezando por la higiene y atendiendo a los que saben, por supuesto, que van a estar esta noche brindándoles a ustedes la palabra.